Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a otro programa de J&M por el mundo. Seguimos en Escocia y en esta ocasión nos encontramos en un lugar en el fin del mundo, en la isla de Lewis and Harris. Y aquí, desde el faro de Vaduz, ¡comenzamos! Vaduz, rufo arrojanais en gaélico, con acantilados de hasta 25 metros de altura y rocas de la era precámbrica de miles de millones de años de antigüedad, es, según el libro Guinness de los Récords, el lugar más ventoso del Reino Unido. Como pudisteis ver en nuestro anterior vídeo de la isla de Skye, llegamos al puerto de Tarbert en ferry in extremis. De aquí nos dirigimos a Stornoway, la capital, donde teníamos el alojamiento. Llegado un poco tarde porque, bueno, ya saben la situación y todo, hemos tenido que coger el barco de las 7, pero bueno, avisamos a la señora del hospedaje y ella nos dejó la puerta abierta y la llave puesta en la puerta. Estamos frente al mar, a la bahía, pero además el detalle de invitarnos a dos chupitos de whisky, así que nada, toma, salud. Con vosotros. Yes. That's also very pretty. Okay, but it's, I think today is closed. Everything today is... I don't... Yeah. I would think you could still see them. Yes, because I see you can... Hemos disfrutado de un exquisito desayuno, amenizado al piano por Junior y nuestra anfitriona Margot con su dulce voz. Comenzamos nuestro itinerario en el faro de Vaduz. Muy cerca pararemos en la pequeña playa de Port Stowe. Al lado visitaremos la antigua iglesia de Sint-Moluach. Seguiremos hasta el horno y molino nórdico de Saubost y después hasta la aldea de las famosas Black Houses. Culminaremos el día en las místicas Piedras de Calanish para después dirigirnos a la bonita playa de Rif donde acamparemos. Familia, esta es una de las playas que nos podemos encontrar en esta isla del fin del mundo. Una playa típica del Caribe, con arena fina y blanca, aguas turquesas, pero bueno, parecía el Caribe hasta que te metes en el agua, porque cuando te metes en el agua está muy fría. Estamos en el Atlántico Norte, en el fin del mundo. Por este caminito que ven aquí, al fondo se encuentra una iglesia súper antigua. Por lo visto aquí está anunciada una misa a las 3 de la tarde. En el extremo norte de Lewis, en un pueblo de agricultores llamado Europaid, se encuentra la antigua iglesia católica de Sint-Moluach. Esta iglesia ha estado aquí desde el siglo XII o XIII y muy posiblemente se asienta sobre la base de una iglesia del siglo VI. Bueno, hemos entrado justo y empezaba la misa y nos han invitado a participar de ella, así que nos hemos quedado. Vamos a escuchar al ¿cómo se dice?, al reverendo. Y vamos a disfrutar de esta misa, algo especial para nosotros. Bueno, nos han dado una Biblia cada uno para, bueno, participar en la misa. Fue restaurada en 1912 y actualmente se celebra en misas, el primer domingo de cada mes. No hay electricidad y se ilumina con velas y lámparas de aceite. La flor de Parnasia está muy presente en la iglesia, ya que se dice que era la preferida de Sint-Moluach, el monje a quien está dedicada la misma.
justo cuando nos disponíamos a entrar a la iglesia, habíamos visto en el cartel afuera que había una misa a las 3 de la tarde. Claro, nosotros no teníamos ni idea de la hora que era. Y justo llegando a la puerta de la iglesia, ahí estaba el sacerdote, como esperando. Y hemos entrado, y aparte nos parecía exótico, porque una misa así en inglés y en el fin del mundo. Y el hombre era súper majo y hemos dicho, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a entrar, vamos a esperarnos, sí. Y ya. Y bueno, también para escuchar los cánticos y todo, habéis visto que... Muy bonito, la verdad, súper lindo, súper espiritual. Yo hoy me levanté con ese lado espiritual un poco así como con ganas de pues eso, de disfrutar y de sentir las cosas más, de manera más intensa a nivel espiritual, ¿no? Y mira lo que nos tocó. Eso sí parecía una película. ¿Qué, sí. ¿Qué hacíamos ahí nosotros? Yo me he quedado muy bien a nivel espiritual, súper bien. Toda una experiencia, de verdad, única, única, única. No esperaba encontrarme eso aquí. Sí, señor. Nada, señores, seguimos en carretera. Vamos a nuestro siguiente destino, que ya son construcciones antiguas de la isla. Venga, ahí seguimos, on the road. El molino y horno nórdico de Saubost se construyó a la orilla del río para aprovechar la corriente para moler el grano. Aquí tenemos un antiguo molino de moler granos. Por aquí se echaban estas piedras que ven aquí. O sea, caían por ese hueco los granos y estas piedras lo trituraban después que no molía el grano, salía a este espacio de aquí lo que era la harina. Esto es un molino muy antiguo y muy típico de esta zona. Solo en Luis existieron más de 200 molinos. Su origen se remonta a la Edad del Hierro y este concretamente se utilizó hasta 1930. Este otro edificio era un horno que se utilizaba para secar la cosecha. En el hueco central se hacía un fuego que calentaba la estancia y secaba la cosecha húmeda antes de molerla. Eso sí, nunca me lo había encontrado por ahí. Tú tienes que esperar que pase porque ya tienen su ritmo, ¿eh? El origen de la aldea de Black Houses de Gea Raman se remonta al siglo XVII. Esta aldea de campesinos estuvo habitada hasta la década de 1970, cuando sus últimos residentes ancianos se mudaron a alojamientos más modernos, que no necesitaban el mantenimiento anual de techos de paja y paredes de piedra. Actualmente es un museo donde se pueden visitar algunas casas por dentro y conocer cómo vivían en ellas sus habitantes. Desgraciadamente, nosotros las hemos encontrado cerradas, ya que es domingo y es el único día de la semana que no abren al público. Estamos en un antiguo poblado aquí, de Lewis and Harris. Y mira cómo vivían. Como información, os diremos que es posible alojarse aquí y se puede reservar a través de su página web. En estos momentos nos dirigimos al lugar más místico que tiene esta isla. Un lugar que en la actualidad sigue siendo todo un misterio. Estamos emocionadísimos porque ese lugar nos encanta. No hemos estado, pero sabemos de qué se trata. Y ahora lo vais a saber vosotros. Así que síganos ahí. El círculo de piedras más famoso de Escocia es el de Calanis y es uno de los más antiguos del Reino Unido.
Según la leyenda, la gente del lugar consideraba las piedras como gigantes petrificados que no quisieron convertirse al cristianismo y las llamaban en gaélico Fir Breige, hombres falsos. Estas son las piedras que sirvieron de inspiración para el Craig na Dún de la serie Outlander. Además del círculo de piedras principal, hay al menos 10 conjuntos más alrededor de este. Nos encontramos en esta maravillosa estructura, que es el Cromlech de esta isla de Lewis y Harris. Tiene un montón de menhires. Me ha dejado impresionada. No esperaba verdaderamente que tuviera tantísimos. Es una estructura que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Y bueno, el misterio es, a día de hoy, que no se sabe a ciencia cierta la función que realizaba. Se han encontrado restos, ha tenido función de tumba, pero realmente no se sabe si lo utilizaron civilizaciones que vinieron después o si desde un principio esa era la función. Lo que sí, todos los cromlechs que hay alrededor del mundo y estructuras similares tienen una característica común, y es que en los solsticios y equinoccios, específicamente en el solsticio de verano, hace un efecto de luces, el sol proyectándose en la cara opuesta de la estructura. No sé cuál es la función de eso, pero lo que se sabe es que es un denominador común de todas estas estructuras. Los monolitos son de gneis lewisiano, una roca metamórfica muy antigua, de la era precámbrica, de cuando se formó la Tierra. Cuando las tocas, estás tocando miles de millones de años de antigüedad. Bueno, mi gente, ya hemos salido de Cromlech. Ahora nos dirigimos en busca de un lugar donde... De nuestro hospedaje. Exactamente. Un hotel de 5 estrellas superior. Exactamente. Un hotel que no tiene comparación. Nos dirigimos hacia allí, ya sabemos dónde es, y es un verdadero paraíso. Además, diferente. Un lugar diferente a otros hospedajes que hemos tenido salvajes. Así que, señores, síganos acompañando. Y ahí seguimos on the road. Otra vez nos alcanzó la luz, otra vez pudimos montar la tienda de dormir y el living room a tiempo. Y estamos otra vez en un paraíso, esta vez en el mar y esta vez a pie de mar. En un paraíso de arena blanca. ¿Hasta dónde llega la playa? Estamos absolutamente solos aquí en este paraíso. Miren para el otro lado, mira. Absolutamente solos en este paraíso. Aquí estamos, señores. Bueno, familia, después de unos vinitos aquí de aperitivo, pues ya tenemos la salsa boloñesa hecha. Vamos a comer una pasta con salsa boloñesa y esta ensalada riquísima que he hecho de tomate cherry, atún y cebolla roja. Buenos días.
En nuestro segundo día en la isla dejaremos la parte de Luis para adentrarnos en la de Harris. Llegaremos hasta la famosa playa de Laskentet y continuaremos por la Golden Road hasta la bonita iglesia de St. Clement. Muy buenos días, amigos. Seguimos aquí en Escocia, la isla de Luis and Harris, y en estos momentos estamos abandonando la parte de Luis. ¿Que se caracteriza? Sí, por exacto. Por estos campos de turbas, o sea, casi todo el paisaje son campos de turba. Sí. La turba es pues un conglomerado que se hace con la tierra, con la hierba, no sé, que luego se usa también como combustible. Y claro, tiene luego sus monumentos megalíticos, históricos, arqueológicos. Y es súper interesante, sí. Y también tiene playas muy bonitas que son bastante desconocidas, como la que hemos dormido nosotros. Pero ahora, ¿para dónde vamos, papi? Ahora vamos para la parte de Harris. Harris es otra cosa, es diferente a la parte de Luis. Allí hay más contrastes, hay más bosques. Eso es lo bonito que tiene esta isla, que puede estar en dos lugares a la vez, muy diferente. Seguimos en carretera, seguimos on the road again. Bueno, pues aparcaos aquí en este parking de la playa tan solemne. Aquí en el fin del mundo, en el Atlántico Norte, hay playas tan increíbles como esa. Estamos alucinando, ¿verdad? Voy a hacer una captura de pantalla del GPS y la voy a poner en el vídeo para que lo veáis, porque... La playa de Laskentide, con sus impresionantes aguas turquesas, sus kilómetros de arenas blancas entre dunas que emergen sobre los prados, es espectacular. Bueno, ahora estamos haciendo la ruta por la Golden Road, por todo el sur de Harris. Y esta carretera se llama la Golden Road porque costó una fortuna construirla. Bueno, como dato curioso, deciros que en esta parte de la isla de Harris se rodaron escenas de la película de Stanley Kubrick, Odisea en el Espacio 2001. Sí, señor. Bueno, señores, otro dato curioso que da muestra de la honradez y la seriedad de esta gente, ¿no? Miren, esto es una casita, esto que les voy a mostrar aquí, es una casita, bueno, una casita, una casita de madera, y eso que ven ahí son mermeladas, ahí las ven, mermeladas artesanas que ellos venden, ¿lo ven? Ahí está. Y aquí tú tomas la mermelada y aquí depositas el dinero. Curioso, ¿no? Digno de admiración. La honradez de la gente aquí. Así que nada, no tiene que estar nadie para vendértelo, no tiene que absolutamente nada. Así que todo muy bien, la señora amable por allá. Ahí está la señora. Pues sí. We go to the now to St. Clement's Church. Yeah. Yeah. It's nice. St. Clement's Church. Very nice. Okay. Very nice. And then you go that direction. Yeah. Yeah. You back first. No, do you do that? Ah. Am I hungry? Okay. Okay. Y 2.50, ¿no? ¿Eh? Devuelto 2.50, ¿no? ¿Se devolvió? Sí. Ah, lo pones, lo coges. Sí. Ah. Nice. Thank you very much.
Bueno, familia, hemos hecho una pausita aquí en un bar súper coqueto de carretera. ¿Qué nos ha recomendado? Nos ha recomendado la amiga que le hemos comprado la mostaza. Pues resulta que la mujer salió, empezamos a hablar con ella. Muy buena onda la mujer, increíble. Y nos recomendó que más adelante podíamos venir a este lugar. Súper coqueto, rodeado de montañas. Ahí pueden ver. Eso, rodeado de montaña, de naturaleza. Es el típico bar de la isla, así, súper coqueto, súper lindo. Y hemos pedido esta cerveza que nos han recomendado ellos, Caledonian Best. Y es una cerveza roja. Y vamos a probarla. No la hemos probado todavía. Así que, salud. Y Forza Canut. Salud. Bueno, nos hemos pedido plato típico aquí, que son los mejillones. Aquí hay mucho marisco, ¿cómo se llama? Como vimos el otro día, vieiras, y bueno, como podemos ver el otro día, pues hemos pedido estos mejillones que huelen riquísimo. Están hechos como así con cebollita pochada y tienen una pinta impresionante. Bueno, buenísimo, lo voy a probar. Se me ha roto la concha, ¿eh? Los jefes del clan MacLeod de Dunfermline y Harris construyeron esta bonita iglesia como su lugar de enterramiento sobre el año 1520. A pesar de que muchas de las lápidas han sobrevivido, se desconoce el lugar exacto de sus tumbas. En la iglesia podemos ver cuatro piedras con tallas de espada que datan del siglo XV. Estas tallas tan elaboradas mostraban el alto estatus y la importancia de la familia en la isla. En este punto el viaje ha llegado a su fin y con mucho pesar nos dirigimos a Stornoway, donde tomaremos el ferry hacia Ullapool. Sin lugar a dudas, este ha sido el destino que más nos ha cautivado hasta el momento. Tocar las piedras de millones de años de antigüedad de Calanis, visitar la aldea donde hasta hace muy poco habitaban personas casi detenidas en el tiempo y ajenas a la vorágine de nuestros días, y compartir momentos con sus habitantes de hoy, no tan diferentes a los de ayer, portadores de valores cada vez más escasos en el mundo, como el respeto, la amabilidad, la familia, el amor a la comunidad, a la naturaleza. ¡Wow! De verdad nos ha dado una sacudida, nos ha cambiado para mejor, nos ha hecho reflexionar, sacar el pie del acelerador y nos ha enseñado que hay que vivir más despacio y mejor.